En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Un hombre fue asesinado por un desconocido en el interior de un taller mecánico de esta capital. El homicida, quien llegó a bordo de una camioneta Liberty color guinda, le disparó 9 balazos y se dio a la fuga. La víctima quedó muerta en el lugar. Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en un inmueble localizado en la calle Manuel Muñiz, número 912, en la colonia Molino de Parras. De acuerdo con testigos, el hechor llegó en una camioneta y sin mediar palabra, accionó una pistola en contra de Antonio Ábalos García, de 40 años de edad, quien cayó muerto. Alrededor de las 16 horas, vecinos reportaron haber escuchado distintos disparos al interior del taller mecánico. Al llegar, los elementos de seguridad localizaron 10 cartuchos percutidos y uno útil, todos alrededor de la hora occiso. Según lo comentado por parte de sus familiares, Ábalos García acudió al lugar de trabajo para realizar una soldadura a uno de los automóviles que se encontraban en el interior. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV.